La Secretaría de Salud Jalisco anuncia medidas preventivas para evitar brotes de piojos durante el ciclo escolar 2016-2017. De enero a agosto hubo 65 brotes en 18 municipios, de los cuales el 85% fueron en planteles escolares, el resto en comunidades. Especialistas exhortan a los padres de familia a evitar la automedicación con sustancias que pudieran causar alguna alergia, precisa el jefe del Departamento de Promoción de la Salud, Manuel Sandoval Díaz. De medicamentos que se están utilizando, sí son hechos a base de permetrina y de otros derivados de la misma, y se llevan a cabo a través de diluciones exclusivas para las personas, pero como ya decíamos, son medicamentos que no dejan de causar alguna contraindicación y, lo más importante, algunas consecuencias importantes de toxicidad. Por ello se prefiere que las acciones mecánicas sean llevadas a cabo de manera regular. Por su parte, la coordinadora de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, Ana Gabriela Mena, menciona los municipios con mayor incidencia de estos parásitos. En el municipio de Guadalajara, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo, El Salto, Tala y Ameca. El resto de los municipios ha reportado un solo brote en todo lo que va del año. ¿Y cuántos casos? En promedio, por brote, se ven alrededor de 58 casos. 58 casos por brote. La invitación a los padres de familia a acudir a los centros de salud para una consulta por el médico tratante a fin de proporcionar como tratamiento el kit de limpieza que incluye jabón, champú, acondicionador, gel y peine de manera gratuita. En caso de algún brote de piojos en la escuela o comunidad, comunicarse a la Secretaría de Salud al número telefónico 3030-5057. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.